Bienvenido a este tu canal donde hablamos de armas de fuego y hacemos demostraciones. Yo soy Pistolero del Caribe y hoy estoy súper emocionado. Me imagino que si ustedes me han seguido en las historias de Instagram saben por qué estoy súper emocionado. Y les voy a hablar de un arma de fuego que me la han pedido el DM, me lo han explotado como no tienen idea. Y la marca, personalmente, a mí me gusta muchísimo. Les voy a estar hablando de la CZ Shadow 2. Pero esta versión es la que salió nueva a la fecha de este video. Lo que lleva unas semanas en el mercado, que es la CZ Shadow 2 Compact. Miren esta belleza. Realmente cuando esta arma de fuego, la CZ Shadow 2 Compact, salió la promoción, tan siquiera salió la promoción, las personas empezaron a escribirme: Pistolero, vas a hacer la Shadow, Pistolero, vas a hacer la Shadow. Y mira, tuvimos la oportunidad de agarrarla rápido, la conseguí, la hicieron llegar rápido a la armería. Y no, literalmente ayer viernes la tuve en mis manos y ya hoy estamos bregando y haciendo la reseña para ustedes con mucho amor y con mucho cariño. Así que vamos a hablar todos y cada uno de los detalles, sean positivos, sean negativos. Ustedes conocen a Pistolero del Caribe, yo soy neutral y no me caso con ninguna marca. Así que vamos a comenzar. Miren esta belleza de arma de fuego. La CZ Shadow 2 compacta. Miren esta belleza. Las cachas, obviamente, es lo primero que te va a llamar la atención. Son unas cachas estilo silver plateado, pero dependiendo del ángulo de la luz se puede ver un poco de azul, como fue su hermana mayor, la Shadow 2 de competencia. Pero vamos a entrar en los detalles desde arriba hasta abajo, no vamos a perder absolutamente nada. Como pueden ver, al ser la Shadow 2 Compact, el cañón es de 4 pulgadas, no es el de 5 pulgadas como la Shadow 2 de competencia. La Shadow 2 Compact tiene 4 pulgadas de cañón, es calibre 9 milímetros. Le dejaron, como parte de la Shadow 2, le dejaron estos segmentos para uno poder hacer, ¿verdad?, el press check o verificar que la bala haya subido al cañón, igual que en la parte de atrás. Ella viene con mira fibra óptica color rojo y en la parte de atrás tiene la mira negra completa o blackout. Y realmente la adquisición de la mira hacia el objetivo es espectacular. Adicional, ella trae el corte de mira, ok, para montarle su mira electrónica de predilección. La promoción cuando ya salió montaron la mira SRO y realmente se ve espectacular. Esto, si no le quieres poner la mira electrónica, la mira de hierro o el iron sight la puedes subir y la puedes bajar a tu gusto para medir esa distancia, ¿verdad?, si vas a hacer tiros más elevados. Algo que a mí me gusta muchísimo de la marca CZ y, ¿verdad?, lo que es la CZ Shadow 2 y ahora la CZ Shadow 2 Compact, entre otros modelos que ellos tienen, es que si ustedes se fijan,
el slide o el carro del arma de fuego es un slide o un carro fino. O sea, fino me refiero a que no tiene mucha masa de material. Y si se fijan, el frame o, ¿verdad?, el armazón es lo que aguanta la mayoría del peso o del material del arma de fuego. Esto se traduce a que si tiene menos peso en el área del slide o del carro y aguanta más peso o tiene más material en el área del frame o del armazón, cuando hace las detonaciones debes tener bien poco retroceso en cada disparo que usted haga. A diferencia de otras marcas de su competencia, esta CZ Shadow 2 pues tiene el liberador del carro o el slide lock slide release solamente en un solo lado. No es ambidiestro, como mencioné, como otras marcas de su competencia. Y el magazine release o el liberador del cargador también, ¿verdad?, está solamente en un solo lado. Usted lo que podría hacer es cambiarlo al lado derecho si usted dispara con su mano izquierda, pero el liberador del carro no lo va a tener. La CZ Shadow 2 cuenta con seguro de slide y de gatillo aquí en la parte de atrás del arma de fuego. A pesar de que es un seguro bastante reducido, como ustedes pueden ver, es algo pequeño aquí, pero es táctil, se mueve bien, es bastante fácil de manipular y lo trae en ambos lados, así que el seguro es ambidiestro por si usted dispara con su mano izquierda o si dispara con su mano derecha. Ahora me voy a estar enfocando por un poco más de tiempo en el gatillo, o como dicen mis amigos de Sudamérica, en el disparador. El gatillo, tuve sentimientos encontrados, tuve emociones encontradas con el gatillo, porque a diferencia de otras armas de fuego de su competencia que son doble acción, acción sencilla, el gatillo en doble acción o en double action, que es que el primer disparo suele ser más pesado, en esta pistola es bastante pesado. Yo sé y entiendo que eso se puede corregir. Yo sé que algo que muy probablemente se puede resolver con cambiando los sprines del martillo, ¿ok? Se hace muchísimo con las pistolas que son de doble acción, acción sencilla, pero por lo regular la doble acción de esta pistola, como viene de fábrica, pues es bastante, bastante pesado en comparación a otra de sus marcas. Vamos a continuar. Adicional del gatillo, como les mencioné que me iba a enfocar un poco más en el gatillo, si usted es de mano mediana o pequeña, puede que el gatillo puede ser, ¿verdad?, dependiendo de la constitución de sus manos, que se le haga un poco más difícil el alcance desde la empuñadura trasera hasta el gatillo, porque hay mucho espacio nuevamente en comparación a otras de su competencia. Pero algo que sí les quiero mencionar es esa acción sencilla. Esta pistola tiene dos modalidades, que es doble acción, y una vez disparas y el gatillo se queda atrás, esa acción sencilla es algo espectacular. Es una de las mejores acciones sencillas que yo he visto en un arma doble acción, acción sencilla. Debe estar como a 2 libras y media, 3 libras. El arma está totalmente descargada, pero con el dedo meñique, sumamente fácil de manipular, bien accesible, y tiene la opción también de, si usted la desea utilizar o portar como un estilo 1911 single action only, usted puede dejar el martillo atrás y le puede poner el seguro y ella no va a detonar. Y me parece que eso es una opción espectacular que tiene el arma del fuego. Voy a estar pasando ahora con la empuñadura, el agarre de esta arma de fuego CZ Shadow 2 Compact. Pistolero, esta empuñadura
es de usted y tenga. Esta ha sido una de las mejores, si no la mejor. Es más, yo creo que es la mejor empuñadura que yo he utilizado, he visto, he agarrado. Es una cosa espectacular. Tiene la empuñadura frontal bien, bien agresiva. Tiene una textura sumamente agresiva, ya grabada en el armazón o en el frame. Tiene un poco de undercut, trigger undercut, que te permite subir la mano lo más alto posible. Adicional, los paneles. Miren esa textura. O sea, no le estoy mintiendo. Esa textura, a pesar de que la cacha es una cacha hermosa, miren ese color, ese detalle. Pero miren esa estructura. Esto es sumamente agresivo de tocarlo solamente. Y no es para menos la parte de atrás también. Miren esa textura, qué agresiva, que te permite esa tracción que uno está buscando al momento de agarrar tu arma de fuego. O sea, literalmente les digo que ha sido uno de los mejores, y entiendo que la mejor empuñadura que yo he probado en todas las armas de fuego. Esta CZ Shadow 2 Compact por muchísimo es superior a las demás marcas. Algo que tiene el arma de fuego adicional que a mí me encanta muchísimo, porque me permite coger la empuñadura bien arriba. Si ustedes se fijan, miren qué alto yo puedo coger esa empuñadura. Y es el corte del beaver tail o la cola del castor. Si ustedes se fijan, mira qué pronunciado es esa curva, ese corte de cola de castor o beaver tail, lo cual te permite subir la mano en conjunto con el trigger undercut, ¿verdad? O el corte debajo del guardamonte del gatillo. Es una cosa espectacular. La ingeniería detrás del arma de fuego, discúlpenme, es un arma que está bien pensada, bien detallada. Es hermosa el arma de fuego, y realmente hacía mucho tiempo que no me ponía tan contento al tener un arma de fuego como la CZ Shadow 2 Compact. Así que estoy loco por probar el retroceso. Vamos a ver qué tal nos va, porque el arma de fuego sí pesa, a diferencia de otras armas. El arma de fuego es metal y metal. Hay algunas de su competencia que son metal y aluminio, lo cual tiene un peso, ¿verdad?, razonable. Así que si usted desea portar el arma de fuego, reconozca que puede que le canse la cintura, porque es un arma de fuego que pesa más que cualquiera otra de las marcas. Algo que me desencantó un poco al comprar el arma de fuego es que para hacer un arma de fuego bien, bien costosa, pues solamente te trae una pequeña caja con los cortes para poner el arma de fuego, y te trae dos magazines de 15 tiros, como les voy a estar enseñando ahora. Si ustedes se fijan, lo que trae es simplemente un magazine adicional de 15, y pues el magazine que trae, ¿verdad?, ya incluido en el arma de fuego. Y pues para hacer un arma extremadamente costosa, como he mencionado, pues por lo menos tres magazines hubiera sido de mejor gusto para el consumidor. Pero para que tengan conocimiento y no vayan a tener una falsa expectativa, lo que la caja trae, ¿verdad?, con el arma de fuego, son solamente dos magazines de 15 tiros. Les mencioné que tenía que decirle algo negativo para mí referente al gatillo de la CZ Shadow 2 Compact. Y me apena mucho decirlo, porque es una pistola, nuevamente les he repetido en todo el video, una pistola bien costosa. Y pues uno piensa que por ser un arma de fuego bien costosa, pues va a tener todos los problemas resueltos, y pues lamentablemente no es así. Esto puede ser algo por mi constitución, por el tamaño de mi mano, por el grueso de mis dedos, pero la realidad es que sucede algo cuando estoy utilizando, manipulando el gatillo, que es sumamente incómodo, y pues se los voy a dejar saber en este preciso momento. Vengan conmigo. El arma está totalmente descargada para propósitos de seguridad. Está totalmente descargada.
Lo que le quiero enseñar es lo siguiente. Si ustedes se fijan, esta pistola, como le mencioné en un momento dado, es doble acción, acción sencilla. ¿Qué sucede? Que el primer disparo, si la vas a utilizar doble acción, es más pesado. Y aquí voy a lo que no me gusta. Si ustedes se fijan en ese diente que está ahí en el gatillo o en el disparador, para el tamaño de mi mano y para el grueso de mi mano, al yo empuñar el arma de fuego, si ustedes se fijan, si por favor pueden acercar la cámara, miren cómo me muerde, literalmente me pilla. Yo les estoy dando esta descripción aquí, pero literalmente duele porque está pillando constantemente la carne entre ese diente y el armazón o el frame del gatillo. Nuevamente, puede que sea por mi constitución, puede que sea por el tamaño o el grueso de mis dedos, a lo mejor a usted no le pasa, pero como me está pasando a mí, pues lo más responsable es dejárselo saber para que tenga eso en consideración si usted va a adquirir esta arma de fuego, que es bastante costosa. Así que, mis queridos pistoleros, no esperemos más. Llegó el momento de la verdad, que es probar el retroceso y el gatillo de esa CZ Shadow 2 Compact. Vamos a probar el retroceso a ver qué tal nos va. Para el día de hoy vamos a estar utilizando Fiocchi 9mm 115 granos. Definitivamente, como les mencioné un momento dado al principio, la ingeniería detrás del arma está espectacular. El agarre, la empuñadura, la agresividad y la tracción que te da ha sido una de las mejores, si no la mejor, que he probado en este proyecto. Vamos a probar el retroceso a ver qué tal nos va. Nos fuimos. Está muy dura. La CZ Shadow 2 Compact. Retroceso suave. Ese gatillo single action. Tocadito. El reset del gatillo bastante corto. De hecho, vamos a ver el reset. Vamos a aprovechar. Aquí improvisando. Está totalmente vacía. Vamos a probar el reset. Eso es todo lo que tiene. Es un reset bastante largo en comparación a otras de su competencia, pero como es CZ, entiendo que deben haber muchas piezas aftermarket que pueden hacer ese reset corto y el gatillo más suave. El gatillo más suave no se lo recomiendo porque realmente está bien suave, pero el reset sí puede ser un poco más corto, pero el gatillo sigue siendo una cosa espectacular. Así que, mis queridos pistoleros, esta fue la primera impresión de la CZ Shadow 2 Compact. Overall, el arma es espectacular, es un arma bien diseñada, de verdad que con la estructura del arma se botaron los de CZ, fue espectacular. El gatillo es espectacular, se le pueden hacer posiblemente algunas modificaciones al reset. Es bella el arma de fuego, la recomiendo, realmente la recomiendo, lo repito nuevamente, el arma es sumamente costosa. Esto mucho más que cualquiera de las compañías, ¿verdad?, que estamos acostumbrados a ver en las armerías. Así que tómalo en consideración, pero le aseguro que lo que se está llevando es un Cadillac. Así que seguimos con el pistolero, nos vemos en la próxima. Zumba.